Vale. Muy buenas, mis felices felinas. Hacía tiempo que no grababa con audio incluido. Pero tiempo. Apple Slash. Un juego petit de una manzana que quiere ser un caballero en la vida. Antes de nada, pues para avisaros, he pasado el COVID, lo he pasado muy mal, con 39 de fiebre, media cabeza dormida, he perdido el gusto, o sea, mal. Pero he sobrevivido. Y he dicho, pues, aunque no esté recuperado del todo, y ya que tengo una tarde libre, voy a jugar un poquito a este juego que se puede jugar y se puede pasar rápido, pero en un principio mi idea no es pasarla rápido. Voy a pasarlo, voy a disfrutar, voy a ir tranquilo, porque todavía tengo el cuerpo machacado. Te despiertas y te percatas de tu despertar. Oyes a tu hermano gritando afuera, llamándote. Sales a ver qué pasa. Vale. ¿Y cómo? Ah, amigo, así. Somos una manzana, caballero. ¿Qué cojones? Apuro, bro. Al fin, hermano, aquí estás. Mira, tío. ¿Lo ves? Están apareciendo criaturas raras. Sea lo que sea, es preocupante. Yo me quedaré aquí, protegiendo nuestro hogar. Mientras tú ve a investigar. ¿Por qué tengo la sensación de que los hermanos son hijo puta? Sí. Sí, hasta tienes una espada, G. Ah, eso sí. Pase lo que pase, no mueras ahí fuera. ¿Me captas? Tiene pinta de que el hermano es un poco. Ratón izquierdo. Bueno, es igual porque. ¿Me dan cositas? Me dan cositas. Ah, mira, si me tengo pulsado, ataco normal. O sea, ataco todo el rato. Simplemente tengo que direccionar y ya está. Vale. No sé qué es la moneda, la verdad. Habrá logro, seguramente. Me pareció ver. Coño. Presiento tu deber. Un deber que has de cumplir. Escucha, pequeño. Estas ciénagas rezuman muerte. Se extiende una plaga por ellas. Y no piensas parar. No hasta que caiga su ama. Acaba con ella. Ahora es cuando podrá. Apple Slash. Cuidado. Vale. Pensé que igual se iba a hacer más pequeño, pero no. ¡No! ¡Me golpeó! Yo quería que no me golpease tan pronto. Que no sé cómo se recupera vida en este juego. Lo bueno es que se quedan quietos, ¿no? Cuando les golpeo, o sea. Vamos, la espada. Coño. Texto molón. ¿Cómo que texto molón? ¿What? ¿Hola? ¿Y cómo cruzo por ahí? Me encanta cómo anda. Vale, necesito la llave, lógicamente. Si hay que dar la vuelta por aquí. Mi niño, ¿dónde estás? Debería haber vuelto ya. Uf. No sé qué es eso, tío, pero yo tengo unas piernas que te cagas. Voy a pernotar, ¿no? No, ¿qué acabo de hacer? Cuidado. 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 Cuidado, ¿eh? Cuidado que soy un pro ahora de la vida. Cuidado con la rana. Vamos por culo a la rana. Si tengo cuidado, no me hacen nada, ¿eh? Pues este no he cuidado. ¿Qué era eso? ¿Puedo? No. No sé. Monedas.
Buah, pedazo de espada, ¿no? ¿Cómo he conseguido yo esta espada de la nada? Hoja arrojadiza desbloqueado. Lanza tu espada como un boomerang. Barra espaciadora o... Me es igual, porque así golpeo más. El problema es que... ¡Ah, amigo! Hostia, pues está guay, ¿eh? Se me va la espada ya. ¿No? ¿Pero por qué he conseguido esta pedazo de espada? ¿Cuál es el lore de haber conseguido esta pedazo de espada? Te jodes. Respawnean los enemigos, ahora que lo veo. ¿What? Texto molón. Es que no sé qué es eso del texto molón. Será el punto control, igual. EOE para curarte. Ah, vale. Ah, sí, eres tú de nuevo. Lamento ignorarte antes. Verás, mi hijo ha desaparecido. Por favor, si lo encuentras, tráemelo de vuelta. Llevo una gorra y va en carrito. He de continuar mi búsqueda. Que te vaya bien. O sea, vamos, que acabamos de pasar antes, lógicamente. Vale. Es como un Metroidvania, porque claramente... Voy a pasar por... Voy a pasar por el mismo lado. Que he venido. Y voy a tener que saltar por esos sitios. O me va a dar pies el pavo. ¡Ay, ay, ay! Casi me da. ¡Cuánta rana, ¿no? Hostia. Mucha rana, ¿eh? Mucha rana me da a mí, ¿eh? Mierda. Vale. ¿Cuánta oscura? No sé si son 40 o algo así me había puesto. Tío, es que eso me va a hacer daño. ¿Por qué no? ¿Por acá me han aparecido otra vez las ranas? Tío, las ranas han vuelto a aparecer. Y me he quedado sin la espada buena. Con lo guapa que era la espada. ¡Cielos! Ha venido alguien. Libérame, anda. Te recompensaré con algo chulo. ¿Y bien? ¡Ah! Al fin libre. Gracias, amigo. Sin ti habría acabado mal. Tu recompensa tal y como prometí. Yer Puentes, desbloqueado. Cruza el puente, cruza el agua en ciertos puntos. Oh. Pista, moscas. Bueno, o sea, este tipo de cosas. Este tipo de... Vale. Vale, pero por aquí se puede ir. No hay mapa, por cierto. ¡Cuñú! ¡Hola! Vale, puedo ir a por objetos ahora, si no recuerdo mal. Vamos a curarnos. Vamos a curar y... Es que por aquí había... Por ejemplo, mira. Vale, la espada, ya está, la espada. La espada. Ya estoy potente. Ya nadie me mata. Ya nadie me toca. Mira, ahí está la llave. ¿La llave que dije antes? Encontraste una llave secreta. Para la puerta secreta, no jodas. Einstein.
Si no recuerdo mal, la llave está... Coño. La puerta estaba por aquí. Creo. Por aquí, creo. Aquí. Cerrado. Requiere Vale. Cuatro llaves. Tengo una. Cuidado ahí. Que solo tengo una. Por cierto, pregunta del millón. Que no he mirado. No, mira. Lógicamente necesito otro objeto aquí. Está guapo el juego y todo, ¿eh? Como que... ¿Esto qué es? No sé qué es eso. No sé qué es eso. ¿Me ha dado más vida? No me he fijado. Vamos por aquí. Espera, vamos a hablar con el viejo. No lo encuentro. Uf, ¿qué hago ahora? No puedo mover este maltrecho cuerpo. Si fuera más joven, te lo dejo a ti, amigo. Busca a mi niño, por favor. Bueno, no pierdo nada por intentarlo. Me pillará de camino, lo más seguro. Mira, hay otro objeto ahí. ¿Qué era eso? Ni le toco. Mira. ¿Esto? Espadón supremo, desbloqueado. Invoca un espadón que aplasta a tus enemigos. Se combina con hoja arrojadiza. Vale. Qué bueno, ¿no? A ver. ¡Buah! Sangriento más no poder, el juego. Vale, por aquí no puedo ir por ahora. Y este cofre habla, ¿no? ¡Oh! ¡Hola! Soy Koffer. He perdido mis ojos. ¿Te importa buscármelos? Hazlo por mí, ¿vale? Me harías un gran favor. Oh, espera. Dices que ya tienes uno. Madre mía. Me alegra tanto. Bueno, queda uno más. Yupi. Vale. ¡Ah! Lo que encontré es un ojo. Joder, qué creepy, ¿no? Pero por aquí, tío. Vale, yo pensaba que así se podía, pero no. Necesito un ojo, entonces. El problema es que no hay mapa, ¿no? No hay mapa. Pero sí que me pone... Mira. Sí que me ha puesto ahí. Y llevamos 12 minutos de juego. Mira qué bueno. Qué bueno es el juego que me dice cuánto tiempo llevo jugado. Para que descanse yo la vista después. A ver. Ahí no me jodas, que estoy dando vueltas como un tonto otra vez. ¡Mierda! Pues sí, que estoy dando vueltas como un tonto. No, tío, no. No quiero dar vueltas. ¡El ojo! Yo... ¿Veis cómo todavía no estoy bueno? Yo quiero mi recompensa. Ya me vas dando lo que me vas a dar, chaval. ¡Madre mía! ¡Tienes los dos! ¿Te importa si...? ¡Madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! No sé cómo agradecértelo. Amigo, por favor. Has sido tan amable. Permíteme darte algo a cambio. ¿Qué me das? Haz de hoja desbloqueado. Daña enemigos y espinas. Ratón derecho. Vale, y el otro botón, ¿no? Eso es todo lo que tengo. Ojalá te guste. Nunca lo olvidaré. Gracias. Ah, vale. Pues... Coño, chaval.
Ya sabemos que ir a por una llave, que está por aquí. Ahí está, la espada mágica. La espada mágica. Vale. Encontraste la llave, ya tenemos dos. ¡Hala! Pues el juego. El juego es gracioso, no voy a mentir. Yepay. El juego graciosete, ¿eh? Se repite igual un poco la música, pero... Por aquí no se podía ir, ¿no? Había zapatos. Vale, no, y por aquí me enseñaban la habilidad esa. Vale, eso revienta. Me queda claro. Me queda claro que eso revienta. Vale, hay que tener cuidado, ¿eh? He conseguido un logro ya. ¿Qué es por aquí, tío? ¿Para qué? Mira, hay un amiguito ahí. ¡Hala! Bueno, menos mal que soy un pro de la vida en este tipo de juegos, porque... ¡Dios! Están saliendo otra vez. ¿Es una prueba esto o algo por el estilo? ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos? ¿Tengo que romper todas estas cosas? Las estas. Es que no sé. Se... Igual había que matarlo, ¿no? Hombre, mi interruptor Manuel. Vale, vale. Un lado a la izquierda y el otro a la derecha. Vale. Pero no he mirado toda la zona. Así que... Mierda. Esta espada es... La espada Jesucristo, no voy a mentir. Me dio y perdí la habilidad. ¿Lo ves? Estos huevos son un misterio. Son especiales, en el mal sentido. Son malévolos. Pero ¿cómo llegaron? Debes destruirlos. Vuelve cuando hayas terminado. O sea... Aluvión de espadas. Arroja múltiples espadas a tus enemigos. Sí, vale. La tercera habilidad ya, ¿eh? Vale, hay que matar a todos los huevos esos. Mira que me lo imaginaba, ¿eh? Y creo que con ese ya estaba, ¿no? Creo que con ese ya había matado a todos. Ah, no, me queda uno. ¿Qué me dices? Que me queda uno. Ya estoy viendo dónde... Buah, estoy un poco jodido. Estoy un poco la M.
Vale, a ver. Joder, qué paliza me han pegado aquí, ¿no? ¿Dónde me queda el último huevo, tío? Que me queda un huevo, pone aquí. Bueno, vamos a... Voy a ir por el otro lado. Que si digo yo que por el otro lado también cuenta, ¿no? ¡Ja! No puedo ir por ahí. El juego está listo que es en plan... ¡No, no, no! Por ahí no vas. ¿No puedo curar? ¿Y este? ¡Ja! ¡Te tengo! A ver, a ver cómo te las apañas. Buena suerte, perdedor. ¿Qué ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Me ha robado algo, ¿verdad? Me ha robado algo, ¿verdad que sí? No sé qué me ha robado. Pero no me agrada que me roben nada, la verdad. Mierda. ¡Eh! ¡Estás vivo! Bien, bien, por ti. Nos volveremos a ver. Me falta un huevo, tío. Qué mal suena eso, ¿sabes? Tío, pero me falta un huevo. Me jode no encontrarlo, ¿sabes? Voy a darle una vuelta, rápida. Que igual está aquí abajo, ¿sabes? Si no... Tío, ¿dónde estará el huevo que me falta? Es que me jode no encontrarlo. ¿Sabes? ¡Ah, mírale! Estaba al principio. ¡Oh, destruiste todos! Bien. Eres de los buenos. Toma esto. ¡Otra llave! Buah. Me falta una. Encontraste una llave para la puerta secreta. ¿Qué habrá en la puerta secreta? Mierda. No por aquí. ¿Qué habrá en la puerta secreta? Supongo que ese, el viejo nos dará la última llave. ¡Ostras, ya! No será el malo final este tío, ¿no? El viejo. ¿A que se lo come algo? ¡Ahí va! ¡No! ¡Ya veo la vida! ¿Dónde ha ido? ¡Coño! No me gusta nada la transformación. ¡Oh! ¡Qué combate! ¡En serio! Ahí viene. ¡Hostia! No vale ese golpe. ¿Cómo ha sonado eso? Quiero mi... Ahí está, quería mi espada.
¡No, otra vez no! ¡Puto! ¡Hostia, cuidado, eh! Cuidado que se ha enfadado. Buah. Buah. Vale, ahora dará tres golpes, seguro. Uno, dos. Me lo imaginaba. Nah, nah, fácil. Fácil. Easy, easy. Easy, easy. Facilito. ¿Qué ha pasado, mierda? Oigo. Se ha muerto. Tienes la gorra del al cariño. Al menos encontramos su gorra. Pobre anciano. Una magnífica gran manzana. Te has ganado este ¡oh, masquice de salud! A ver para cuánto dura. ¿Qué ha sido eso? Gilipollas. Esa es la gorra de mi niño. Entonces él ha... Bueno, al menos me trajiste lo que queda de él. ¿Te importa? ¡Oh! Je, ahora estaremos juntos por siempre, tío. Padre e hijo. Bueno, ya es hora de irme. El hogar aguarda, je. Saludo a tu hermano de mi parte. Espero que esté bien, je. Otra cosa... Puedes venir conmigo si quieres. Te espero a que te decidas. Se supone que ahora... Tío, es que me falta una llave, ¿sabes? O sea, pero me imagino que habrá que ir donde el hermano, ¿no? Y decirle, oye, mira, mira la pedazo de aventura que he tenido. Y tú, vago de mierda, no has hecho nada en la vida, ¿sabes? Has decidido ser youtuber. Yo, en cambio, he sido algo en la vida. No sé, vamos, que bueno, no me dice nada, pero... ¡Qué cabronada! Me quedo con la espadita pequeña otra vez. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Gilipollas! ¡Hostia, que han invadido la ciudad! ¡No, mi hermano ha muerto! Encontraste una llave secreta para la puerta secreta. Está muerto. Vaya. Mierda de hermano de los cojones, ¿no? O sea, que es que prácticamente no ha durado nada, o sea... ¿Qué cariño le puedo tener a un hermano que tenía pinta de que me iba a traicionar en cualquier momento, ¿no? O sea... A ver, no me mintáis. Tenía pinta de que me iba a traicionar. No me fastidies. Vale, pues ya solo puedo abrir la puerta secreta e ir con el viejo, ¿no? Más no se puede hacer en el juego, igual. Buah, la espada, la super espada. ¿Qué me hago? Vale. Ahí. Ahí va. El ojo. ¿Qué hay aquí? ¡Hostia! ¡Hostia!
¿Y ese perro? ¿Y ese perro, tío? O creo que yo que se marchará, ¿no? ¿Cuál? Vale. ¡Hostia! Esto te pasa por despertarme. ¿Qué cojones acaba de pasar aquí, tío? ¿Acaba de morir Peña? Concierto secreto. No, no. Concierto era. Secreto lo fue. Y acabo de matarlos. O sea, literalmente los he matado yo. Porque los he... Pues nos vamos con el viejo ya, ¿no? ¿Todo listo? No, vale. Me quedaré hasta que cambies de idea. Asegúrate de que tu hermano esté bien. ¿Que no? Muy bien. Todos a bordo. Yo quiero la felicidad. Ahí va, la ranita. Lejos del conocimiento y del hogar. El pantano hemos de atravesar. Qué poético. Y más, solos nos hallamos. No nos hallamos, perdón. Ojalá juntos algo descubramos. ¡Mírale, el cabroncete ese! A ese también ayudamos. ¿Y el cofre? Ayudamos al cofre. ¿Ya está? ¿Ya? O sea, el objetivo es salir del pantano ya. O sea... Hostia, pues... O sea... Agradecimientos a... Bueno, los agradecimientos que no voy a leer. Traductores. O lea al traductor. Porque está en español y se agradece. O sea, no está mal el juego, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, o sea, me ha recordado los juegos de Ichigo. Y por supuesto a ti, muchas gracias. Muchísimas gracias por jugar, a ti por hacer este juego. Comparte lo que pienses escribiendo una reseña. Me encantaría saber qué te ha parecido. Hasta la próxima. Hasta la próxima a ti. Lo que sí me ha parecido es un poquito bastante cortito, pero la idea me ha gustado. Porque es como la mejor media hora jugada que puedes jugar. ¿Sabéis lo que digo? Esa media hora que la disfrutas como un niño pequeño. Pues prácticamente es lo que yo he hecho. ¿Cuántos logros he conseguido? Por un casual. Vale. Me queda, ¿eh? Me queda. Evita la trampa de Goom. Supera el juego sin recibir daño. O sea, pásatelo 15 minutos. Derrota a la madre multo sin sufrir daño. Mata... Mata 1000 bultos. Y mata a la madre bulto 3 veces. No es difícil. Y se puede hacer. Y yo creo que lo voy a hacer tranquilamente. Me ha gustado mucho el juego. O sea, la idea es sencilla, pero guay. Y eso mola, tío. Eso, no sé, me ha gustado. O sea, es una idea muy sencillota. Tira para adelante es como... Un poco... Es como un poco Zelda, ¿no? O sea, es como un poquito Zelda y eso me ha gustado, tío. No sé si siento como que se me ha caído el... Es igual. Luego sí, tiene sus pequeñas misioncitas, su exploración, sus secretitos, la llavecita... No sé, tío, o sea, tampoco es que le puedo poner una queja enorme, porque me ha dado lo que he ofrecido. Disculpa, me ha dado lo que ofrece.
Eso sí, a ver, yo ahora mismo ya no estará en rebaja, pero yo lo he cogido de rebaja, ¿vale? Ahora mismo está a 3,29. A ver, no sé si por ese precio realmente lo vale por media hora de juego, pero en oferta ha llegado a estar creo que a 1 y algo. A 1,25, 1,50, este juego 1,50, ponle uno, redondealo, 1,50, 2 euros, como máximo 2 euros. Y está bastante bien. O sea, a mí me ha gustado. No sé, yo voy a intentar sacar 100% de los logros. Y no son de Steam, no suelo ser de intentar sacar 100% los logros. Solo tengo los logros al 100% de uno, que es el Slime Claw. Pero este me ha gustado bastante. Le tenía pendiente, o sea, le tenía pendiente decir, lo cojo en una rebaja porque pinta que es bastante entretenido y corto. Y a mí me apetecen ahora juegos cortos por el tema del trabajo y poder grabarlos mejor. Así que, o sea, mira por dónde. Me ha venido hasta de perlas. Pero bueno, gente, con esto y un bizcocho lo dejamos hasta otro juego que completaré al 100%, no sé, ya veremos. Este es uno de los que he pillado por eso. Y ya veré qué otro cual juegue. Pero la verdad es que este me ha molado bastante, o sea, creo que es del 2000... ¿De qué año era? Que lo mire yo un momentito. Del 2020, o sea, es de un juego de hace 2 años. Y aún así, se siguen disfrutándose como niños pequeños yo estos juegos, o sea, no ustedes. Bueno, ahora sí, gente, no quiero entretener más, no quiero alargar más el vídeo porque ya sería pesado, va a ser un vídeo de, pues, del tirón, de completando. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, hasta el próximo vídeo. Siento que no haya sido un directo para poder pasarlo con vosotros. Ya lo siento, que con el tema del trabajo no puedo hacer más directos tan de seguido. Los sábados lo paso con la novia, o nos pasamos algo juntos, o intento quedar con algún amigo. O sea, el tiempo ahora ya es más justito, es lo normal, se trabaja, ya lo sabíamos, ya lo dije. Y si me hubiera dedicado a YouTube, no hubiera conocido a la chica con la que estoy, pero... no pasa nada. Con este un bizcocho. Ahora sí. Adiós, gente.